empezar con el final de la exposición de Javier para no repetir cuestiones con las que además estoy absolutamente de acuerdo. Y enlazando, como digo, con lo dicho, es incuestionable o hay una evidencia científica suficiente sobre el desafío y la magnitud que tenemos de cara a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones que caracterizan a los países desarrollados. Es un problema que se acentúa en los tiempos recientes por la evolución demográfica, pero es un problema también de diseño de los propios sistemas, que no preveían una situación como la que se está planteando en nuestros días y de manera estructural a futuro. Y así, más o menos, desde los años 80 del siglo pasado, la mayoría de los países desarrollados empiezan a frenar la expansión de sus sistemas públicos de pensiones y adoptan un modelo de austeridad caracterizados por medidas restrictivas. Cada país tiene un modelo y las reformas que se van iniciando respetan la singularidad de los distintos modelos, pero prácticamente todos lo que hacen de una manera más o menos intensa es, por un lado, reforzar la contributividad, esto es la relación entre lo que se paga y lo que se cobra, promover vidas laborales y a efectos de cotización mayores, promover instrumentos tanto públicos como privados que fomenten el ahorro y que completen a los sistemas públicos e intentar que los sistemas que regulan las pensiones no sean ajenos a otros sistemas regulados que tienen una influencia directa sobre ellos, fundamentalmente el mercado de trabajo o la propia regulación del ahorro o la propia incentivación demográfica. Y un elemento común de aquellos países que logran empezar a mover esta rueda es que se buscan acuerdos de amplísima base social y política. Bastantes países lo han hecho, probablemente el modelo es el que nos citaba antes Javier, pero también países que pueden estar más cerca a nuestra cultura con distintos niveles de intensidad, como puede ser Italia, o países con modelos de seguridad social bien diferentes, como el alemán o el norteamericano, han hecho reformas de sus sistemas de pensiones. Con lo cual, la primera gran cuestión vendría resuelta de por sí. Se pueden hacer reformas en una cuestión tan sensible como la de los sistemas públicos de pensiones. Yo tenía aquí una serie de datos, pero evidentemente con lo que ha dicho Javier, creo que eso está absolutamente cumplido, y me voy a referir exactamente, o voy a intentar referirme exactamente a lo que se nos sugiere en el título de nuestra intervención, y luego volveré al título de esta jornada. Evolución futura del sistema de pensiones en España. ¿Cuál será la evolución futura? Pues si no hacemos nada, ya lo hemos visto. O dicho de otra manera, la evolución futura del sistema de pensiones en España será lo que la sociedad española quiera. Y en este sentido hay un elemento evidentemente técnico, pero hay un elemento social, o en el mejor sentido de la palabra, político. ¿Qué reformas hay que hacer y cómo hay que hacerlas? Y como eso es un trabajo que nos encomendó hace como un año UNESPA y un grupo de personas de proyección o que habíamos tenido o hemos tenido en nuestra vida profesional, relación con la vida pública, agrupados bajo el paraguas, como digo, de UNESPA, pero de procedencias diferentes, presididos por Rodrigo Rato, pero en el que estaba Juan Manuel Eguiagaray, José María Fidalgo, Xavier Sala y Vidal, en fin, varios profesionales relacionados con la vida pública, pues se nos pidió hacer una opinión sobre los efectos del envejecimiento en el estado del bienestar, o en el, específicamente, sistema de pensiones, sanidad y dependencia. Refiriéndome exclusivamente al sistema de pensiones
y procurando no pisarle en nada la intervención a Pilar González de Frutos, que es la que organizó el trabajo y que no sería leal por mi parte, el documento que intentamos elaborar y que elaboramos y que hicimos público, como digo, en enero del año pasado, intentaba reflexionar en el qué hay que hacer y, tan importante como eso, en el cómo hay que hacerlo. El qué hay que hacer, bueno, estaba basado, como digo, en una base científica sólida. Específicamente, además, se elaboró un estudio dirigido por AFI, por Analistas Financieros Internacionales, específico para preparar nuestra opinión. Y fundamentalmente, nuestro documento, que calificaría como político con una base técnica, concluía que desde luego no es suficiente para el reto que está planteado con unas reformas paramétricas, tocar un determinado porcentaje las cotizaciones o un determinado porcentaje el cálculo de las pensiones o las edades de referencia, sino que uno de los elementos fundamentales sobre los que tenemos que trabajar es, primero, pensar qué quiere la sociedad o dónde definiría la sociedad, dónde situaría el nivel mínimo de una pensión decente o aceptable para la sociedad. ¿Cuál debe ser ese mínimo que debemos echar en las espaldas del sistema público? Y sobre ese mínimo, construir mecanismos, tanto dentro del propio sistema público, como incentivar mecanismos que colaboren, que complementen, o directamente en la esfera puramente privada, al sostenimiento de un sistema que se acomode, por un lado, a las personas, pero por otro lado, de unos niveles suficientes, como digo, como mínimos. Elemento fundamental para ello: corregir la ecuación que se ha aludido ya, que no funciona, y que es lo que está pasando en la actualidad. Trabajamos cada vez menos años y vivimos de lo que hemos producido o de lo que generan quienes trabajan cada vez más años. Y cada vez somos más los que pretendemos cobrar durante más tiempo lo que hacen cada vez menos personas que trabajan cada vez menos años. Alterar esa ecuación, que evidentemente no funciona. Y no funciona no solo porque consigamos unas mayores tasas de empleo, que es evidente que es uno de los mecanismos que pueden dulcificar los escenarios, porque, como ha apuntado Javier, más o menos en trazo grueso, en la actualidad somos cerca de 4 personas en edad laboral, no incluyo quienes están ocupados y quienes están desempleados, pero más o menos en la actualidad hay 4 personas entre 14 y 64 años por cada persona mayor de 64 años. En 2040 las previsiones es que haya 1,8 personas por cada persona, 1,8 en edad laboral, por uno por encima de los 64 años. Evidentemente, unas tasas de empleo amplias mejorarán el escenario, pero la ecuación ya no sale por la simple evolución del volumen y de la distribución de nuestra población. Por lo tanto, primera cuestión: prolongar la vida laboral, buscar que para ello recuperen o encontrar la coherencia no solo de la legislación de seguridad social. Apuntaba alguno de los, si se me permite, monstruos que tiene nuestra legislación de seguridad social, Javier, y hay otros muchos. Uno de ellos es tratar al jubilado como jubilado químicamente puro y al trabajador como trabajador químicamente puro. Y todo pasa que el día es el trabajo y la noche es la jubilación, pero mecanismos de entrada y salida flexibles siguen sin existir como realmente atractivos y válidos. Si tenemos un contrato de relevo complicado, basado en una teorización sobre que los puestos de trabajo de una persona que entra con 16 años es comparable con el de una que sale con 61 o 62, en fin, seguimos dando la espalda entre la vida laboral y la vida a efectos de seguridad social. Si repasamos el régimen de incompatibilidades de la mayoría de las prestaciones, sigue siendo el enemigo el trabajo. Cualquier actividad laboral implica
la pérdida, la suspensión, el rechazo, la expulsión del sistema de protección. Coherencia también de legislaciones que tienen una influencia directa. Fundamentalmente, es evidente, la legislación laboral, lo que se llaman los incentivos racionales, a que la gente busque trabajar más, que sea la decisión más favorable para sus propios intereses. Pero es que puestos a buscar monstruos, en la legislación laboral tenemos alguno de unas dimensiones francamente interesantes, como es, por ejemplo, la prohibición establecida en convenio colectivo para que personas de más de 65 años trabajen. Con nuestro sistema de negociación colectiva que tenemos además, en la cual puede darse el caso perfectamente, sobre todo en las pymes, que un empresario tiene un trabajador, pensemos en un bar, en un pequeño comercio, con el que lleva toda la vida, con el que está encantado, que estaría encantado que siga trabajando con él, el trabajador está encantado con su trabajo, seguiría trabajando feliz de la vida. Pero hay unos señores, sin la participación de estos dos que utilizo para el ejemplo, que hacen el convenio provincial del sector en el que les ha tocado en suerte trabajar a estas personas y establece la jubilación obligatoria a los 65 años, quieran o no quieran los afectados. Coherencia en la legislación de función pública, coherencia en la legislación educativa. Tendríamos que darle una pensada si de verdad estamos intentando o estamos encarando un problema o nuestra legislación en muchos casos es parte de la generación de dicho problema. Otra de las cuestiones que planteábamos era la mayor facilidad y relación complementación entre lo público y privado. Esto, bueno, es conocido tampoco. Pero quizá lo que yo más valoro del informe que hicimos, y ya me quedan 3 minutos, era el cómo pensábamos que se debía hacer esta reforma. Y ahí es donde yo veo las mayores discrepancias con la coyuntura que estábamos viviendo. Buscábamos o creíamos que era necesario un debate abierto a la sociedad, a largo plazo, en profundidad, dada la dimensión que es enfrentarnos con lo que va a ser el diseño de las próximas décadas y del que va a depender la vida de muchas personas, para lo cual considerábamos necesario un esfuerzo de información, didactismo y transparencia para que cuestiones complejas puedan llegar a la sociedad de una manera en profundidad. Pero por otro lado, a la vez que exigíamos, o que pedíamos, perdón, un debate abierto y en profundidad, llamábamos la atención sobre la necesidad de hacer la reforma ya. Desde luego, lo que no podremos hacer es la reforma el día que el sistema entre en insuficiencias, porque entonces los efectos que podamos hacer en la corrección del rumbo tardarán 15 o 20 años en consolidarse. Creo que es evidente que no hemos tenido mucho éxito en nuestras recetas, porque si analizamos cómo se está haciendo, pasamos prácticamente de manera ininterrumpida a recibir en los periódicos las noticias de que la Seguridad Social había aportado o seguía aportando al fondo de reserva unas cantidades de estas que son difíciles de seguir para el ciudadano de a pie, al día siguiente decir que había que hacer la reforma de manera inmediata. De hecho, una de las pocas certezas que tenemos de cara a la reforma es que tiene que estar aprobada el 28 de enero. Con lo cual se nos plantea como una cuestión, desgraciadamente, con urgencia, desgraciadamente parece que restringida al núcleo de la inteligencia de los círculos político-parlamentario o interlocutores sociales y con poca permeabilidad hacia la sociedad. Incluso estos círculos, yo les animo a leer el dictamen de la Comisión del Pacto de Toledo. En ninguno de sus renglones se habla de urgencias, ni de crisis del sistema, ni de necesidad de cambios. Es fundamentalmente literario, no tiene ninguna referencia a lo que ha dicho o dice la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario o los estudiosos de nuestro mercado, que no hay que ir mucho más lejos, ni incluso de las propias previsiones de insuficiencias que publica el Ministerio de Trabajo, responsable de la Seguridad Social. Pero es que lo más llamativo es que la parte fundamental de propuestas
que es menos concreta que el informe que se hizo en 1995, por ejemplo, va dirigida a incrementar la protección del sistema. Con lo cual, si ese es el dictamen que nos va a servir para corregir las disfunciones que tiene el sistema, bien, no digo más. Bueno, como se me acaba el tiempo y creo que hay elementos suficientes para el debate, cierro con lo que era el título de esta jornada: reforma de las pensiones más allá del Pacto de Toledo. Ojalá pudiéramos trasladar el debate a la sociedad por lo que ello implica. Una cosa buena, tenemos una reforma en marcha. Desgraciadamente parece que es un poco lo que llamaría yo el modelo español de reforma en el ámbito social, que son reformas epidérmicas que no resuelven el problema estructural, pero que si uno pecase de optimista, ya que parece que el tinte de lo que he dicho hasta ahora no me ha sido voy a acabar con eso, al menos parece que apunta a alguna medida insuficiente, pero en buena dirección. Nada más, gracias.